Aquí tenemos un Chrysler 300, el 3.5. Aquí podemos ver el motor, es el 3.5. Y nos llegó con problemas de bomba de agua. Ahí podemos ver el agua en la parte de abajo que está liqueando. La parte de abajo. Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a cambiar lo que es la banda de tiempo, porque a la hora de desarmar lo que es la bomba, necesitamos quitar lo que es la banda. Y es recomendable hacer el kit completo para que quede todo bien. Lo primero, lo que vamos a hacer aquí es quitar lo que es esta manguera. Quitar esta manguera, la abrazadera. Vamos a quitar también lo que es los ventiladores. Vamos a quitar lo que es la banda, el tensor de la banda. Siempre cuando quite la banda, fíjese cómo va la secuencia de la banda para que no batalle después para ponerlo. Y vamos a quitar estas tapas. Y por supuesto vamos a tener que quitar lo que es la polea grande. Aquí ya tenemos listo lo que es nuestra herramienta para poder quitar lo que es la polea. Y aquí la tenemos. El extractor para poder sacar lo que es la polea, porque está metida a presión. Esta es la parte que sacamos ya. Tuvimos que remover estos tornillos para poder sacar lo que es la tapa, jalarlo hacia arriba, así para no remover lo que es el power steering. Y aquí ya lo que nos hace falta es quitar lo que es la tuerca de medida 18 milímetros que lleva aquí en la parte de abajo. No batallamos mucho para aflojarlo, estaba suave para aflojarlo. Y aquí vamos a sacar lo que es el tornillo. Ahí está el tornillo. Como dijimos hace rato, aquí ya tenemos ya lista lo que es la herramienta para poder sacar lo que es la polea, porque está a presión. Vamos a agarrar nuestra extractor para poder sacarlo. Y vamos a escoger, bueno, esto va aquí, y vamos a escoger una de estas partes para poder meterlo allá. Y creo que va a quedar esto. Lo que vamos a hacer es meterlo aquí en la parte de adentro. Ahí, aquí lo que vamos a hacer es meterlo uno por uno, porque no nos entran todos al mismo tiempo. Metemos el otro. Aquí ya está instalada la herramienta. Lo que vamos a hacer es meter lo que es el tornillo para poder extraer lo que es la polea. Ahí ya está puesto lo que es la herramienta. Ahora le vamos a dar con una llave 3/4 para que empiece a botar. Poco a poco, con paciencia.
y ahí salió la polea allá afuera. Y ahí así fue como sacamos lo que es la polea, porque de otra forma no lo vamos a poder sacar. ¿Listo? Bien, pues ahorita lo que vamos a sacar es esta laminilla que va acá y la de abajo, para poder dejar libre lo que es para sacar la banda. Y lo que hay que hacer es poner a tiempo lo que es la banda, el motor, para volver a armar otra vez. Aquí ya tenemos en sus marcas de sincronización el motor. Aquí podemos ver en esta marca, en este lado podemos ver la marca. Aquí lo pintamos con color blanco y con esta grieta de acá. Esta es una. La otra de este lado también. Y en la parte de abajo, ahí podemos ver que la polea de abajo del cigüeñal trae un dientecito. Ahí podemos ver acá, y con lo que es la parte del motor, ahí podemos ver que ahí está exactamente en su punto, está bien sincronizado. Ahí está liqueando la bomba. Ahorita lo que vamos a hacer es desarmar lo que es la banda, quitar la banda. Ahorita ya podemos quitar ya fácilmente, ya con libertad, la banda, porque ya tenemos marcadas los puntos del motor. Aquí en esta parte puse una marca de referencia a la banda, para la hora de armar sea más fácil. Y en la parte de arriba también, aquí marcamos la banda también, ambos lados, y así nos queda mejor para no batallar mucho. Lo que vamos a hacer aquí es quitar lo que es primeramente el tensor de la banda al tiempo, que está de este lado. Son dos tornillos que lleva de medida 13 milímetros. El primero, sacamos lo que es el segundo. Y también sacamos lo que es el tensor de la banda. Este es el tensor. En este caso vamos a poner lo que es tensor nuevo. Aquí ya tenemos, ya se nos liberó lo que es la banda. Aquí ya lo podemos sacar. Está. Quitamos lo que es los tornillos de la bomba que lleva alrededor. Este es de medida 10 milímetros. Uno por uno. Siempre tenga cuidado la secuencia de los tornillos, porque hay tornillos de diferentes tamaños.
poco a poco, con paciencia. En este trabajo se necesita mucha paciencia para hacer los que son los trabajos. Son 11 tornillos que lleva la bomba. Y ahorita lo vamos a quitar. Ya le habíamos tirado el agua, pero todavía tenía agua todavía. Y aquí está la bomba. So, lo que vamos a hacer ahorita es limpiar lo que es la parte que esté bien seca para poder instalar la otra. Ahí está limpio el lugar donde vamos a instalar la bomba. Y este es un pequeño tips para que no perder lo que es la secuencia de los tornillos de la bomba. Aquí lo pusimos en la bomba vieja para la hora de poner la nueva, no nos perdamos en dónde van los largos y en dónde van los cortos. Y aquí tenemos la nueva. Ahorita ponemos su empaque y lo metemos. Vamos poniendo los tornillos grandes primero. Y ahí ya llegaron todos los tornillos. Y ahorita los apretamos. Que nos llegue. De esta forma ya quedaron apretados los tornillos de la bomba. Otro lo que vamos a hacer es darle su último apriete para que quede ya listo. Y tenemos el tensor nuevo que vamos a instalar. Vamos a ponerlo. Y lo ponemos de esta forma para que... ya para empezar a armar lo que es la banda. Ponemos la banda. Aquí vamos a poner lo que es la banda. Vamos a poner en la parte de abajo primero. Ponemos en la parte de acá.
allá ya la pusimos, nomás que se nos corrió poquito. Pero ahorita que vamos a poner lo que es el tensor, este es el tensor de la banda, vamos a ponerlo nuevo. Ahorita que ya lo pongamos, vamos a corregir el tiempo. Ahí vamos poniéndolo poco a poco, apretando los tornillos. Lo vamos a poner nomás mientras llegue para poder corregir lo que es el tiempo. Y aquí ya corregimos lo que es el tiempo. Ahorita lo que vamos a hacer es apretar ahora lo que es el tensor. Y apretamos lo que son los tornillos de la tensor de la banda. Los apretamos bien para que ya queden en su lugar. Y ahí quedó listo. Aquí ya terminamos lo que es de poner lo que es la banda. Y aquí podemos ver que ya está todo a su en sus marcas. Aquí podemos ver esta marca de este lado, está en su lugar. La marca de este otro lado también, ahí está en su lugar. Y en la parte del cigüeñal, la parte de abajo, también aquí está en su marca. Aquí nos aseguramos de que esté todo bien listo y esté todo bien en sus marcas. Lo que vamos a hacer es quitar este pin. Vamos a quitar este pin para lo que es el tensor de la banda, para que quede ya en su lugar. Vamos a quitarlo porque ya tiene su lugar. Ahí está. Y ahí quedó en su lugar. Ahorita lo que vamos a hacer es le vamos a dar un par de vueltas a lo que es toda la banda, para que quede más asentada la banda. Aquí ya le dimos dos vueltas a lo que es a todo lo que es, para que quede bien en su lugar y para que asiente bien lo que es la banda. Aquí está todo en sus marcas igual, y este otro lado. Abajo también. Ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es la polea y empezar a armar todo. Bien, pues aquí ya terminamos lo que es este trabajo. Ya terminamos de armar todo. Ya pusimos todo, como ven, ahí está listo. Ya está todo bien armado. Y ahorita lo que nos hace falta es echar lo que es el antifreeze y purgarlo para que quede bien y no nos quede con aire dentro del sistema.
Ya lo prendimos, ya nos dimos cuenta que no hay fuga, que no hay nada. Lo que ahorita estamos controlando es el nivel. Y ahorita estamos viendo que todo esté bien, que no hay fuga por las partes de abajo. Y ahí quedó bien todo. En este, recuerde que este es un crash de 300, de 3.5. Bien amigos, pues es todo por hoy. Gracias por ver este video, gracias por llegar al canal. Recuerda, si es nuevo, suscríbete y comenta. Gracias y nos vemos en la próxima.